Hola, hoy te presentamos una funcionalidad de Chamilo que mucha gente desconoce y que es bastante útil cuando has cometido un error en un test. Es una herramienta que permite recalcular los resultados que han tenido los alumnos. Por ejemplo, en el caso de tener un test como este, que he hecho muy básico para que sea muy fácil seguir el ejemplo. En este test básico de pruebas tenemos simplemente dos preguntas. Una primera pregunta que dice, Chamilo es una plataforma sencilla de usar y hay que contestar verdadero o falso e indicar si el logo de Chamilo es un camaleón, una serpiente, un mono o una araña. Bien, lo correcto aquí sería contestar verdadero a que Chamilo es una plataforma sencilla de usar y que el logo de Chamilo es un camaleón. Veamos lo que han contestado nuestros alumnos de prueba. En este caso, pulsando en la sección de resultados del test, vemos que hay, en el caso de, este es el intento que vamos a eliminar, que es el del administrador, pero tenemos dos alumnos que han realizado este examen y los dos han obtenido un 50% de los dos puntos que entrego con este test. Es decir, que una de las dos preguntas la han hecho mal. ¿Pero qué pasa? Cuando voy a ver sus resultados, veo que, por ejemplo, en el caso de Rula, ha contestado que Chamilo es una plataforma sencilla de usar, ha dicho que sí, que es verdadero, pero yo tenía marcada como opción correcta falso. Por lo tanto, estaba mal. Si nos pasa esto, si nos damos cuenta de que una vez ya realizado el test, la respuesta no era la que nosotros hemos marcado, no era correcta, sino que el alumno está en lo cierto, nosotros hemos cometido un error, nos hemos equivocado marcando cuál era la correcta, por ejemplo, esto se puede corregir. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ejercicios, vamos al test, cuestión, editamos y corregimos la pregunta. En mi caso era la primera, Chamilo es una plataforma sencilla de usar y marco verdadero. Le asigno la puntuación, que es un 1, y aquí cambio por 0. Esto hace que ya la respuesta esté correcta, es decir, que cuando contestan verdadero está bien, cuando contestan falso está mal. Le doy a modificar y entonces lo que tengo que hacer ahora es utilizar este icono de resultados para ir a los resultados del alumno y con este icono azul recalculo la puntuación. Es decir, la alumna Rula Orizales, que ya realizó el intento en el 28 del 5, el 28 de mayo, a las 17:39 obtuvo un 1 sobre 2, es decir, solo el 50% de la puntuación. Pero como estaba mal y yo lo he corregido, recalculo con este botón azul y automáticamente pasa a tener un 2 sobre 2. No es necesario que el alumno repita el test. Y lo mismo con el otro alumno que tengo. Pulso en el botón azul de recalcular resultados y automáticamente me lo cambia. Funciona tanto para a la hora de marcar la respuesta correcta como la incorrecta. Es decir, si fuese al revés, que el alumno ha marcado la que no corresponde, también se actualizaría y pasaría a tener un 1 sobre 2 o un 0 sobre 2 o lo que hubiese obtenido. ¿Vale? Y en este caso es muy importante saber que esta función de recalcular resultados no sirve, no se puede usar para el recálculo de la puntuación total. Es decir, que si lo que queremos cambiar y donde nos hemos equivocado es en la puntuación que hemos asignado a la respuesta correcta, ese cambio sí que no se recalcula. Nada, esperamos que os resulte muy útil esta funcionalidad y que os permita corregir esos errores que todos cometemos a veces cuando ponemos un test en vivo y los alumnos lo realizan. ¡Hasta la próxima!